En mitad del revuelo que hay formado por la jura de la constitución española de la princesa Leonor, Pablo Urdangarín se ha enfrentado este domingo a otro partido de balonmano. Una cita que ya se ha convertido en rutinaria para la infanta Cristina, que esta vez ha ido acompañado por su hijo Miguel. Madre e hijo llegaban solos a las gradas y derrochaban complicidad. Además, Gracias a las conversaciones que mantiene con el joven y los gestos que hace, podemos observar cómo la infanta Cristina sigue luciendo su alianza de casada. Un detalle que cobra sentido, ya que todavía el equipo del joven, B BM Granollers, ha conseguido la victoria con un 35 a 28 frente al Fertiberia Puerto Sagunto, y lo cierto es que el papel de Pablo ha sido muy notorio, ya que nada más salir a jugar, en el minuto 15, marcaba su primer gol. Y no ha sido el único, ya que también ha metido dos más y un penalti. Orgullosa de su hijo, la infanta Cristina no le ha quitado ojo de encima. De hecho, Nada más comentar el partido aprovecha que se encuentra Pablo cerca para animarle y su hijo Miguel le da levemente con el brazo, para que no llamase tanto la atención y se... Una cita en la que también hemos podido ver a los padres de Joana Zot, que se encuentran integradísimos con la infanta Cristina y su hijo. De hecho, la relación es extraordinaria, ya que en un momento dado del partido, Miguel se marcha con el padre de la joven a por refrescos y, a los minutos, vuelven a las gradas. Las imágenes no solamente reflejan la gran unión que tiene doña Cristina con su hijo Miguel, también la relación que tiene con sus consuegros. Después de ir a por refrescos, la madre de Joana se sentaba directamente a su lado y conversaba.